Sin duda alguna, Danna Paola es una de las artistas más queridas en México y en varias partes del mundo. Ella inició su carrera desde muy chiquita y a lo largo de los años ha incursionado en la actuación y en el canto. Pero en esta ocasión la intérprete de Calla Tú dio a conocer a través de redes sociales que le estaba pasando muy mal. Esto debido al estado de salud de su abuelita. A través de su cuenta oficial de Twitter, la cantante abrió su corazón y tras señalar que generalmente prefiere mantener su vida privada en silencio, esta vez las circunstancias la rebasaron por mucho. En su cuenta, Danna Paola escribió: "No me gusta hablar mucho de mi familia, pero mi abuelita está muy grave en el hospital por COVID y tengo el corazón apachurrado. Les pido de corazón una oración y enviarle mucha luz para ella". Abiertamente, Danna Paola le pidió ayuda a sus seguidores para que le mandaran los mejores deseos a su abuelita. Rápidamente, los internautas reaccionaron y le dejaron miles y miles de mensajes. Algunos de estos dicen lo siguiente: "Ay, Danita, qué noticia tan triste. Espero de todo corazón que todo salga bien. La tendré en mis oraciones. Mucha fuerza para ti, para tu abue y para tu familia. No es nada fácil esto y lo entiendo, pero vas a ver que se va a recuperar muy muy rápido. Te amamos mucho". De igual manera, otros usuarios quisieron hacer énfasis en la importancia que tienen los abuelitos en la vida de cada uno de nosotros. Y aunque muchos usuarios comentaron que tristemente ya no tenían a sus abuelitos con vida, sí mencionaron que los recordaban con mucho cariño. Otros mensajes decían lo siguiente: "Entiendo lo preocupada que estás por tu abuelita. Yo ya no tengo abuelitos ni abuelitas, pero ten fe en Dios y en la Virgen de Guadalupe. Ay, Danna, es horrible pasar por esa situación, principalmente con nuestros seres queridos y más con adultos mayores. Bendiciones para todos y pronta salud para tu abuelita". Y es que a través de medios de comunicación se supo que el grupo Moderatto realizaría una colaboración con esta cantante. Y aunque muchos fanáticos de la música no creían que esto era verdad, los integrantes de Moderatto, como Jay de la Cueva, confirmaron que traerán de vuelta uno de los primeros clásicos de la banda mexicana que tuvo mucho éxito al día de hoy. Y estamos hablando de nada más y nada menos que de RBD. Esta canción sería "Solo quédate en silencio". En su mensaje, Moderatto a través de redes sociales dio a conocer lo siguiente: "ARMY, ha llegado el momento de presentarles nuestra siguiente colaboración. Es un honor poder rockear junto a Danna Paola en Solo quédate en silencio, una de las legendarias de RBD". Por su parte, Danna Paola prefirió mantener el misterio y en su cuenta únicamente escribió: "En otras noticias se viene algo muy top. ¿Están listos?". Danna Paola ha sido una de las actrices y cantantes con las que prácticamente muchos de nosotros crecimos. A ella la vimos crecer en televisión, en telenovelas como Ami, la niña de la mochila azul, Carita de ángel, Vivan los niños, Atrévete a soñar y muchas más. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.